Esta es ya una imagen habitual, una imagen de esperanza. Los aplausos del personal médico para un paciente que logró recuperarse del coronavirus. Esta vez, la emotiva escena tuvo lugar en un hospital de Londres, en Inglaterra, al despedir a Simon Chang, de 51 años. Al mismo tiempo, el ministro británico de Salud hacía un importante anuncio. Una posible vacuna contra el COVID-19 que se está desarrollando en la Universidad de Oxford será probada en personas a partir del jueves de esta semana. Matt Hancock dijo que para el desarrollo de esta vacuna, el gobierno puso a disposición del equipo investigador 20 millones de libras. En tiempos normales, llegar a esta etapa llevaría años, y estoy muy orgulloso del trabajo realizado hasta ahora. Al mismo tiempo, invertiremos en la capacidad de fabricación para que, si las vacunas funcionan de manera segura, podamos ponerlas a disposición del pueblo británico tan pronto como sea humanamente posible. Sabemos que con este tipo de vacunas algunas personas tendrán fiebre y dolor en el brazo, y también estamos muy interesados en ver si puede prevenir o no los casos de coronavirus. Es por eso que necesitamos comenzar las pruebas con humanos. Claramente, estamos esperanzados en que será exitoso. Una luz de esperanza para los pacientes que siguen luchando contra el COVID-19 en todo el mundo y aún no pueden ser dados de alta, como ocurrió con Simon Chang en Londres.